Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el estudio de Descubre TV Televisión, en Buena Lid, este programa de temas de interés, puestos a debate. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo, que es el tema de la marihuana legal, el derecho a la cannabis. Tenemos aquí como invitados, nos honra, Armando Ríos Peter, que es un activista, es un ex legislador, ex senador, ex diputado, bueno, ha estado en todo, ha ayudado a la sociedad civil a lograr grandes cambios legislativos y ahora está haciendo un libro, está promoviendo el libro. Mejor tú dinos, Armando. Bueno, Oscar, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que estar aquí en Buena Lid me siento muy contento y compartir la mesa con Manuel, hablar del tema de la cannabis. Y como tú decías, yo tengo un libro que recientemente publiqué con Océano, que es El derecho al cannabis, la marihuana debate en México. Y bueno, pues me encanta estar aquí con la oportunidad de no solamente promover el libro, sino comentar el tema, dado que eso también está ocurriendo hoy en el Senado de la República y bueno, va a ser parte del trabajo de este periodo de sesiones. Y para enriquecer un poco la plática, también invitamos a Manuel Arduara, que es consejero en adicciones. Él es representante también de la clínica Lomas de Cuernavaca. Y pues bueno, Manolo, gracias por estar aquí. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias a todos, Armando, Oscar, muchas gracias y es un gusto estar aquí con todos. Pues sabemos que la marihuana es como la droga más legal, ¿no? Es la droga que todo el mundo consume, o por lo menos dicen que consumen desde infinitas épocas a la fecha. Sin embargo, se ha mantenido en el terreno de lo ilegal. Es una prohibición, pero su legalización prácticamente es una realidad porque estamos en un escenario mundial en donde millones de personas cada vez fuman de manera legal en todo Canadá, en Uruguay, y por los dos polos del continente nos están presionando prácticamente para tomar una decisión. Y varios de Estados Unidos de América también han estado legalizando para uso lúdico y para uso medicinal. Y México no puede quedarse atrás. Y bueno, Armando, tú que conoces muy bien este marco jurídico desde que eras legislador y estabas analizando estos temas, ¿tú crees que la situación actual de la cannabis nos permitiría en México poder pensar en un escenario en el que eventualmente pudiéramos prendernos un churro aquí en el estudio? Bueno, yo lo que creo es que, como bien dices tú, este tema, especialmente el de la cannabis, ha ido cambiando en el mundo. Más de la mitad de los estados de la Unión Americana hoy ya tienen una nueva regulación, aceptan para uso medicinal o para uso adulto, uso recreativo la cannabis. Entonces, bueno, siendo nuestro estado vecino, que fue el que impuso la guerra contra las drogas, la penalización de esa política, pues obviamente es un referente interesante para tratar de entender en dónde estamos parados hoy aquí en México. ¿De dónde venimos? Venimos de un cambio en la legislación en el 2016, yo era senador, hicimos que la cannabis pueda ser utilizada para temas medicinales, para temas científicos. Se quedó un poco estancada la parte reglamentaria, la verdad es que el sexenio de Peña Nieto no le echó muchas ganas a eso y sacaron ahí unos lineamientos sobre las rodillas, por así decirlo, y con un tufillo ahí medio extraño que incluso fueron señalados de actos de corrupción por parte de algunos, eso lo tendrían que verificar, pero el caso es que el tema reglamentario no ha logrado aterrizar, ha estado en la parte medicinal y en la parte científica, ha estado estancado. Yo espero que esto se retome, porque creo que se va a retomar, porque hoy precisamente en el Senado de la República, lo comentaba, pues hay varios puntos de acuerdo, hay varias iniciativas de ley, la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, metió una iniciativa que activó de manera importante la discusión. Pues para que, espero yo, y eso es un poco la apuesta, que en estos meses que vienen, octubre, noviembre, diciembre, que es este periodo ordinado de sesiones, pues haya un cambio de ley y que tengamos, como está ocurriendo en otros países, México no es una isla, pues un marco regulatorio que nos permita tener ya un reglamento con todo el empuje en la parte medicinal y en la parte científica, y una nueva regulación que permita, como en mi caso ya que tengo el amparo
por parte de la Suprema Corte de Justicia, hacer uso adulto, uso recreativo, para aquellos que así lo deseen. Parece muy interesante. ¿Tú crees, Manolo, que, como dicen, la marihuana es la puerta a otras adicciones? Pues mira, la realidad es que las adicciones no se entienden como lo que son, como una enfermedad. Y al no entenderse como lo que son, entonces se da pie a muchas cosas. Si yo no sé por lo que es o no sé para qué sirve, pues hay muchas interpretaciones. Si nosotros nos vamos a otras enfermedades, por ejemplo, si hablamos de la adicción, que es una enfermedad, y creo que todo el mundo coincide que es una enfermedad. Y ¿cuál? La adicción. La adicción. ¿No? Que la adicción se cataloga como una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con ese entendimiento de las enfermedades? ¿No? Por ejemplo, si una persona de repente siente que le falta el aire, le duele el pecho, siente un dolor en el brazo, todo el mundo dice, aunque no sepa de medicina, oye, hay algún problema en el corazón, ¿no? Llévenlo al hospital. Pero ¿qué pasa con las adicciones? Pero también podríamos pensar... ¿Qué síntomas hay, no? Exacto. Pero también podríamos pensar que hay otro tipo de enfermedades a las que estamos expuestos, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, enfermedades más sociales, más de nuestra dinámica social, que a veces quizá la cannabis pueda ser algo que relaje, algo que tranquilice, y no tanto su consumo, o sea, tal vez sí su consumo pueda no ser una enfermedad, la adicción sí, ¿no? Es lo que queremos entender, que estás diciendo. Sí, es ponle, si a mí me ayuda mucho compararlo con otra enfermedad. ¿Por qué? Porque al compararlo con otra enfermedad entra otra vez el entendimiento de las enfermedades. Si nosotros quitamos la adicción de lo que es, de la parte médica, pues entonces, ¿qué hacemos, no? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, con la diabetes, o sea, el problema no es el azúcar, el problema es que hay una enfermedad, ¿no? Entonces, esa es la situación, o sea, si a mí el azúcar me sirve para relajarme o para estar con más energía o eso, pues suena diferente, ¿no? Es un poco lo que dices, ¿no? O sea, la cannabis me sirve para relajarme. Pues bueno, todas las cuestiones de estrés, toda la cuestión social, todo eso, siempre crea emociones. Y esas emociones, ese estrés, pues una manera de hacerlo, de relajarlo, es con sustancias psicoactivas, como por ejemplo el alcohol, que es lo que pasa cuando uno llega a las fiestas, ¿no? Uno llega a las fiestas y de repente te jalan la mano y dicen, vamos a bailar. Tú dices, a ver, espérame, ¿no? Andas todavía y ya, pero entonces te tomas a lo mejor una copita o eso. O si te sacan a bailar, yo sí voy, ¿no? Tal vez no sacas a bailar a alguien. ¿No? Mira, uh-huh. A mí me parece que es importante, por lo pronto, el aspecto que Manuel pone sobre la mesa, que es parte del debate más amplio, que es el que yo creo que hay que dar cuando se habla de cannabis o cuando se habla del uso de cualquier sustancia psicoactiva. Es, primero que nada, la información que hay que tener para usarla, ¿no? Hemos vivido en una política pública enfocada a la prohibición, donde se nos ha acostumbrado como sociedad a decirnos, es que eso es malo. Y es posible que en varios aspectos el uso de una sustancia psicoactiva sea mala. Yo pongo un ejemplo que yo tengo en mi libro. Trato yo de poner los pros y los contras. Y entre los contras, una de las investigaciones que yo leí señalaba que usar cannabis antes de los 26 años puede generar en algunas personas, no en todas, problemas de psicosis o incluso de esquizofrenia. Es decir, si hay alguien, un organismo, un cerebro que tiene esa proclividad y utiliza de manera continua, por una ocasión o por varias ocasiones la cannabis, puede tener ese riesgo o puede caer, digamos, en esa distorsión de salud. ¿Qué creo que es importante? Pues primero que nada, que alguien que de pronto la utiliza, pues tenga toda la información suficiente. Y creo que darle la orientación, entonces sentándonos a lo que dice Manuel, al problema de lo que puede significar la salud, la problemática de salud, pues muchas veces el tema de atender la problemática de las drogas es atender la parte psicológica que hace que un individuo tenga la necesidad de utilizar una droga o un psicotrópico, pues para desfogarse, para salirse de una realidad que le genera, pues tal vez el estrés, la angustia, problemas, digamos, tal vez muy de fondo que tuvo de niño. Entonces, creo que ese énfasis en la visión de salud, pues me parece que es el más pertinente. Si venimos de un esquema de prohibición que te evita tener información y que muchas veces te hace caer en un uso que te genera distorsiones y problemas,
pues qué tal si le damos mejor la vuelta, vemos el tema bajo la perspectiva de salud, informamos a la gente, a los niños, involucramos a los adolescentes, a los padres de familia, a las escuelas, a las universidades, y ponemos un contexto donde la libertad de los individuos pues tenga muy claro los puntos a favor que puede haber, pero también los contras que puede tener, y entonces ahí la decisión nos ayuda a cuidar mejor a nuestros individuos y obviamente a nuestro ente colectivo. Manolo, ¿tú crees que la prohibición genera algún tipo de beneficio a la salud o a la sociedad? Pues mira, era un poco también hacia lo que iba, ¿no? O sea, ¿cuál es la parte legal, no? O sea, ¿por qué es legal o por qué no legal si estamos hablando de un tema de salud? ¿Qué tiene que ver la cuestión legal en un tema de salud? Por ejemplo, si nos vamos a otras sustancias psicoactivas, los medicamentos o a lo mejor el mismo alcohol, ¿no? O en otros lados donde ya es legal la marihuana, ¿cuál es la finalidad de que sea legal? ¿No? O sea, ¿hacia dónde vamos? Si es para una cuestión salud, como bien dices, ¿no, Armando? De alguna manera, entonces hay que informar, hay que poner toda esa situación. Ya está la parte legal en otras sustancias y, sin embargo, los que tienen la enfermedad son los que abusan de la sustancia o los que tienen problemas con la sustancia y empiezan a tener toda una serie de consecuencias o situaciones que pasa ahí, ¿no? Bueno, que ahí es uno de los puntos, uh-huh, retomando este orden de ideas, en los que el debate de la cannabis pues no nos debería de dejar en esas discusiones que a mí me ha tocado luego presenciar, ¿no? Que en realidad son, me parece que no son positivas, porque se asume una posición de a favor o en contra sin entender que hay múltiples grises en medio. Yo vuelvo a citar el tema de mi libro. El primer capítulo lo que busca poner es, estos son los puntos que yo encuentro a favor. Uh-huh. Por ejemplo, el hecho de que una política de no prohibición permita que la sociedad se involucre de mejor manera, que recursos públicos se inviertan en la problemática precisamente del individuo como consumidor y cómo esto puede afectar a la colectividad, a la comunidad. Bueno, pues eso, esa perspectiva te permite meterle dinero, gasto público, presupuesto para adicciones, para prevención, para información, para campañas, y eso nos hace pues que el tema de las drogas pues no tengamos a una serie de individuos estigmatizados y que de pronto se quedan totalmente afuera y que no pueden decir, oye, yo tengo un problema de salud, yo tengo la necesidad de esta droga, y de pronto esa sociedad ha generado un prejuicio, una precondición moral, pues que de repente alguien que tiene un problema, en lugar de absorberlo, cobijarlo y tratar de apoyarlo, pues de repente lo rechazas y tal vez entonces empieza con cannabis y el problema se continúa con otras drogas. Yo creo que en este momento la experiencia de varias décadas en México y en el mundo, donde la prohibición nos ha dejado más incremento de violencia, más incremento de hectáreas sembradas en cannabis o también en goma de opio, en otros estupefacientes, en el caso de México, más uso por parte de la sociedad de distintos psicotrópicos, no solamente cannabis, pues me parece que vale la pena entrar a una reflexión, a una discusión que nos saque de la ilegalidad y, al estar en la legalidad, nos permita saber los puntos a favor y, sobre todo, los puntos en contra que un consumidor puede encontrar en el uso de una droga. Yo creo que también es esa parte, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la cuestión de la diabetes o estas situaciones, ¿no? Porque, o sea, que dicen, oye, ahora las refresqueras tienen que pagar un impuesto extra, ¿no? Por la cantidad de azúcar o qué es lo que hacen o hacia dónde va, hacia dónde no va, ¿no? Y eso es un poco a lo que yo me refería, ¿qué pasa con la cuestión legal? ¿Para qué la cuestión legal, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va enfocada? Pues yo creo que puede tener beneficios en seguridad pública. No sé si lo ven en tu libro o, por ejemplo, en beneficios también en la... Yo no había pensado esta perspectiva de la estigmatización, que evita que el propio consumidor se pueda acercar abiertamente a una institución al de Estado, salud, a su familia, al Estado, a su escuela, argumentando algo tenga, ¿no?, que es ilegal, y entonces acercándose a pedir ayuda de que está cometiendo algo ilegal, con la posibilidad de que sea... pues sí, que esa misma estigmatización lo pueda criminalizar de alguna manera. Es que el problema es ese, o sea, que a pesar de lo ilegal, a pesar del estigma, a pesar de todo eso, los que tienen la enfermedad siguen. Pero digamos, yo creo que hay que diferenciar, o digamos, estamos hablando tal vez de lo mismo, pero me parece que hay que irlo segmentando. En efecto, o sea, alguien que tiene por alguna enfermedad psicológica, necesidad o propensión de utilizar una droga, no solamente cannabis, alguna otra, que de pronto tenga un efecto social nocivo,
pues me parece que lo más importante es entender que hay un problema de carácter psicológico, hay un problema de salud que tiene que ser tratado en un ser humano, en un individuo, en un paciente, y donde yo esperaría que no dependa de si tienes dinero o no tienes dinero, sino que sea el sector salud, el Estado mexicano, quien logre atender a esa persona en la problemática que tiene. Hablando del tema de cannabis como un ejemplo, pues me parece que esa visualización nos permitiría identificar más al usuario, por qué tiene esa predisposición a utilizar un psicotrópico y poder identificar, mapear comportamientos, patrones sociales de ruta que te permitan disminuir ese perfil de uso. Eso me parece que es importante. ¿Para qué la ley? ¿Para qué la legalización? Pues para que haya una claridad de cuáles son los instrumentos del Estado que tienen que involucrarse. Tú pones un ejemplo del refresco. Uh-huh. Bueno, pues el refresco en ese caso, en el del impuesto que estuve muy metido en esa discusión, uh-huh. pues lo que te tiene que llevar es a, tal vez por el costo mayor, disminuir el consumo de refresco. Esa es un poco la hipótesis. Pero uh-huh. se supone que el dinero que se iba a generar de ese impuesto iba a ser utilizado para bebederos, para tener mejores condiciones de acceso a agua potable. Ahí hay toda una política pública detrás. ¿Qué necesitamos con un nuevo marco legal? Pues entender que necesitamos una política pública, por ejemplo, de supervisión. Si va a ser legal el consumo de cannabis, pues hoy tenemos el riesgo de que el alcohol, por ejemplo, se lo venden a un chavito de 8 años en una tiendita de la esquina. Si lo pide, bueno, ese problema lo vamos a tener con cannabis, uh-huh. como lo tenemos con tabaco. Bueno, ¿qué tal si los recursos que generan el marco legal los metemos para que la supervisión, la fortaleza de capacidades, de ojos, de sentidos del Estado estén ahí metidos? Para que haya dinero para hacer campañas de prevención, para que haya dinero para campañas de capacitación. Me parece que el tema de legalización nos permite no solamente tener un nuevo marco de comportamiento, sino toda una política pública que lo vaya acompañando. La situación es esa, o sea, que la política se siga, ¿no? Porque de alguna manera ya está la política con el alcohol, en teoría no se puede vender alcohol a un menor y sin embargo pasa. Y sin embargo están los recursos y sin embargo están los impuestos del marbete y todo eso, y aún así la supervisión se sigue, ¿no? Es correcto, pero no porque hagamos mal las cosas, vamos a seguir haciendo siempre igual. Creo que este debate lo que nos permite es relanzar capacidades del Estado mexicano que hoy no estamos atendiendo de la mejor forma, y en efecto, como dice Manuel, es que si esta discusión tiene una serie de principios y de planteamientos, ocurran y que como sociedad las exijamos también. Yo alcanzo a ver como muy claramente que si el Estado mexicano tuviera cierto control sobre el consumo o sobre en un marco de legalidad, pues sí podría incluso establecer algunos lineamientos para decir en qué enfoque de población poner mayor atención. Como decías, tal vez que antes de los 26 años hay una madurez del cerebro en donde tengas que atender mucho más a ese foco, pero entonces esto sería legalizarlo para algunos grupos, para otros grupos no, tal vez pensar que entonces para personas arriba de los 26 o arriba de los 30 el consumo sea completamente normal. No sé, tú como consejero, ¿sabes si así como Freud era cocainómano y todo el mundo sabe que era una persona que te producía muchísimo y nadie pone en duda su genialidad, puede haber también cierto sector de la sociedad capaz de consumir marihuana de manera muy funcional y de manera muy sistemática? Mira, las enfermedades no tienen que ver con la inteligencia, las enfermedades son, y no discriminan, ¿no? Y esa es una situación. Un poco la idea que tenía ahora es que ya existe toda esa parte. Por ejemplo, la maduración del cerebro, ¿por qué a un joven no se le da alcohol? ¿Por qué a un joven no se le dan ciertas cosas? ¿Por qué es la edad de los 18, los 21 años cuando pueden beber legal, por ejemplo? ¿No? O ciertos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, hablando también de sustancias psicoactivas, ¿no? ¿Por qué estos medicamentos no funcionan para niños? Porque, como bien decías, de alguna manera el cerebro está en desarrollo, y al estar en desarrollo y meter una sustancia psicoactiva, un neurotóxico, una parte que puede afectar ese desarrollo, entonces por eso es la famosa edad para poder beber, ¿no? O sea, y esto es una situación, de alguna manera, una parte de sentido común, una parte del desarrollo, pues la cuestión salud, por eso se puso esa cuestión legal, ¿no? Hay un punto que me gustaría poner en la mesa y que es muy interesante, ¿no? Hace algún tiempo el CONADIC y los CECAS, los Centros Estatales contra las Adicciones, pusieron una especie de cuestionario estadístico epidemiológico, ¿no?
dentro de ese cuestionario estadístico, pues decía, pues, ¿qué consumes? ¿Qué drogas? ¿Cuánto consumes? Te la llevan a tu casa, vas por ella, es en los parques, es con amigos, hay mucha serie de cosas, ¿no? Cuando nosotros nos tocó revisar esa parte y vimos el cuestionario, pues dijimos, oye, pues esto no va enfocado hacia la enfermedad, esto va enfocado hacia otro lado. Se lo dimos a nuestros abogados dijeron, lo primero que nos dijeron es, ¿qué quiere Hacienda con ustedes? ¿No? Y ya después dijimos, Juan, ¿a qué te refieres? Dice, oye, pues ¿cuánto gastas? ¿Cuánto haces? ¿Cuánto de tu presupuesto? Y toda esa serie de cosas. Dijimos, bueno, ¿qué pasa con este cuestionario? ¿No? Y después vimos que en ese marco regulatorio de esa ley que puso el CONADIC en ese cuestionario epidemiológico, estaba metida la PGR en aquel entonces y el CISEN, ¿no? Entonces dices, bueno, tenemos usuarios, tenemos padrón, y dentro de ese cuestionario estadístico lo que a mí me llama mucho la atención es que tenía nombre, apellido, fecha de nacimiento y firma, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿dónde está la cuestión estadística, ¿no? Esto más bien lleva nombre y apellido, esto es un padrón, ¿no? Entonces, creo que un poco por eso también estoy aquí, también para tratar de aportar algo y decir, bueno, ¿qué pasa con el entendimiento de esta parte? Si no entendemos las cosas por lo que son una cuestión de salud en el caso de la enfermedad de la adicción, entonces se va a dar pie a mucha serie de cosas. A lo mejor, yo entiendo, yo me pongo de los lados de los reyes y dicen, bueno, ¿cómo hacemos para evitar la situación de el narcotráfico, de esto, lo otro? Y dices, bueno, pues vamos viendo a ver por dónde, ¿no? Y a lo mejor desde el usuario, desde el comprador, puedes decir, bueno, por aquí podemos empezar, ¿no? No lo sé, ¿no? A ciencia cierta no lo sé. Pero a lo que sí voy, si es cuestión salud, pues yo creo que deberíamos empezar con esa situación epidemiológica y decir, bueno, ¿para dónde va? Y quitar nombres y apellidos de esa parte, ¿no? Yo creo que hay varias ideas sobre la mesa que me gustaría retomar. Una, tú lo comentabas hace un minuto, Oscar, la cuestión de tener una nueva política en torno a la cannabis, me parece que hay que verla bajo la perspectiva de salud. Manuel ha buscado profundizar en el planteamiento. A final de cuentas, hay problemas de individuos que consumen drogas que tienen que ver con partes psicológicas, con necesidades hormonales, qué sé yo, digamos, con problemas de salud. Pongámoslo en ese contexto. Me parece que ese es el que tiene que tener mayor peso, porque cuando se dice que esta nueva política, especialmente en cannabis, va a disminuir la violencia en el país, la verdad es que muchas veces me parece que es un discurso fácil, que la gente que nos escucha y que está interesada en el debate, pues de repente dice, ah, caray, pues entonces se va a acabar lo que acaba de pasar, poquito en Veracruz, que no tiene nada que ver con el tema de la comercialización de la cannabis, que tiene que ver con problemas del Estado mexicano muy profundos, con falta de policías, con falta de procuración de justicia, con impunidad, con un Estado mexicano que está desquebrajado en muchos ámbitos. Estamos hablando de un problemón muy grave en el que me parece que lo más equivocado sería querer sobrevender el tema de la regulación de la cannabis. Yo estoy por una nueva política alrededor de la cannabis, para empezar a hacer un ejercicio institucional que nos permita rescatar muchos tramos que hoy tenemos totalmente derrotados. Ese tramo que yo ponía como ejemplo, donde pues, los niños van y perfectamente pueden comprar en una tiendita o en un Oxxo, pueden comprar alcohol o pueden comprar cigarros. Es un problema gravísimo que tenemos hoy y que me parece que la discusión de cannabis nos permite retomar y fortalecer. Decir, oye, tenemos que tener un músculo institucional que evite que este problema siga ocurriendo. Eso me parece que es un área de oportunidad indispensable atender, porque hoy está ocurriendo, estamos volteando la cara, decimos está prohibida la marihuana, y de todas maneras los chavitos, tal vez no en esa tiendita, pero sí en la esquina, pueden consumir esas drogas. Entonces, meternos en un nuevo momento para hacer ejercicio institucional, mover, digamos, a las instituciones para que refuercen la parte, me parece que es indispensable. Segundo, tener la capacidad de tener un ejercicio de cultura social nuevo. O sea, este mismo debate que estamos dando el día de hoy, me parece que hay que darlo en todos los temas. Yo hay drogas que no conozco, Manuel seguramente tiene más claro todo el contexto de las adicciones, de lo que implican socialmente. Bueno, toda esa discusión hay que darla porque hay cientos, si no es que millones de chavos que pueden caer presas de ese problema o que ya son parte de ese problema. Entonces, como sociedad no podemos seguir pensando que la política que tenemos actualmente es positiva y es sana. Tenemos que hacer un ejercicio de nueva cultura social, donde padres de familia, donde escuelas, universidades, lo decía yo, estén involucradas en esta discusión, medios de opinión, y nos pongamos con mucha claridad que ese tipo de problemas de salud, tratándolos de manera diferente, tienen que tener el objeto de disminuirlos,
Porque son hombres y mujeres, individuos jóvenes o mujeres jóvenes que tienen problemas que hoy estamos ignorando o que incluso lo estamos estigmatizando. Entonces, no caer en sobrevender el tema de la violencia, etcétera, me parece que sería equivocado, sino enfocarnos en la parte de salud o incluso démosle un poco la vuelta. Imagínense ustedes que la legalización de la cannabis hoy permita ver, tiene como 2.500 usos, es lo que yo logré investigar, pues permita meter a pequeños productores, yo soy de Guerrero, que hoy están estigmatizados, que están vistos como actores criminales, pues de repente hacer productores de cáñamo que genera proteína y que sean parte de una cadena de producción importante, potente, que puede darle nuevos alimentos a una sociedad que los demanda. Entonces, cambiar el discurso, cambiar la visión de la política pública y obviamente el marco legal, pues nos permite corregir distorsiones ahí donde ahorita las hay. Sí, me imagino que incluso nuevos ingresos al país y algunas cuestiones en lo económico, pero me pregunto, en lo social, ¿cuál es la consecuencia que ha tenido esta prohibición? Me imagino que siendo la droga de mayor consumo en la sociedad, muchísima gente la consume y muchísima gente puede estar en problemas legales por una cuestión verdaderamente absurda. ¿Tenemos alguna idea de qué porcentaje de población de consumo de drogas está sufriendo una cadena en la cárcel, una pena, o su familia está en un drama porque esta persona está gravemente estigmatizada o en algún tipo de problema? Puedo equivocarme porque es como de memoria, pero en el libro hay cifra algunos datos. No me acuerdo si era el 68 o 67% de personas que ingresan por tener un gramaje mayor a los 5 gramos que permite la ley para el concepto de autoconsumo, tal vez traían 6, 7, 8, y entonces son inmediatamente catalogados como gente que se tiene que quedar hasta 8 años en la cárcel. Entonces, pues sí parecería que en el marco también, digamos, del consumo, esta reglamentación, este contexto de penalización, pues tal vez tiene a mucha gente que igual y porque no le dio un moche al policía, igual y porque alguien se la puso en el bolsillo porque se andaba ligando a la chava, en fin, digamos, todo el tipo de esquema que tú quieras ver, un consumidor de pronto aparece como un gran criminal vendedor de drogas. Creo que también eso, este debate nos debe de permitir repensar, así como el pequeño productor del que yo hablaba, pues tal vez de ese joven que ahorita está en la cárcel por posesión de 6 o 7 gramos de droga, pero está aprendiendo cómo secuestrar, está aprendiendo cómo ser parte verdaderamente de una red criminal. Y probablemente consumiendo todo tipo de drogas, que a lo mejor no, antes no. Tú, Manolo, platícanos, ¿cuál es tu experiencia con los adictos? ¿Cuál sería tu mensaje con relación a un Estado que está tendiendo hacia la legalización? Pues mira, el mensaje es más bien, como un poco lo decía antes, eso es un mensaje de salud, ¿no? O sea, si hay una cuestión de salud, la gente tiene que enterarse y ver las cosas como lo que son. Si no sabemos lo que es, al final no, las acciones que tomemos no van a ir encaminadas a poder resolver la situación. Por ejemplo, antes, yo que sé, el siglo XV, pues estaban la gente que tenía convulsiones, epilepsia, lo que sea, y pues lo que hacían, pues los decían a un lado porque sabes que este cuate está poseído, ¿no? No había el conocimiento de lo que era. Hoy al revés, hoy la gente ves a alguien que convulsiona y al revés, lo primero que haces es denle espacio, denle un poco de tiempo, que no se muerda la lengua, una serie de cosas, la cuestión al hospital. Entonces, cuando lo entiendes como lo que es, las acciones que haces van encaminadas a resolver más el problema. Toda esta parte de la cuestión que hay alrededor de la ilegalidad, no ilegalidad, al final los que tienen la enfermedad no les interesa o es un tema más. A lo mejor, como sí decía Armando hace un momento, el policía ya no los va a agarrar por esa situación de, oye, tienes más 5 gramos. Eso ya no va a estar, ¿no? El problema va a ser otro. Y para eso también ya hay muchas cuestiones de sentido común, como por ejemplo, no puedes beber en tu sitio de trabajo, si estás intoxicado o alguna situación, no puedes usar maquinarias. No manejes fumando, toda esta serie de cosas que habrá que tener una situación para todo eso, ¿no? O sea, eso sí va a ayudar esta parte de la legalización, ¿no? Va a quitar esa parte, pero el tema de fondo va a seguir, ¿no? A mí me parece que entonces quitará esa parte que tal vez distrae y nos permitirá dedicarnos de tiempo completo y con esfuerzos mucho más contundentes para la problemática real, que es la gente que tiene necesidad de utilizar una droga, ¿por qué la tiene? ¿Qué es lo que la sociedad o qué es su contexto de comunidad o su contexto personal ha hecho que tenga esa necesidad? ¿Y cómo el Estado, cómo su familia, cómo su entorno comunitario puede ayudar a que esa dependencia disminuya? Me parece que ese enfoque será mucho más sano,
Porque a final de cuentas, parte del principio que dice Manuel, una sociedad que tiene más información, pues puede utilizar de manera más consciente su libertad y puede saber lo bueno y lo malo que puede significar tomar tal o cual decisión. Yo creo que, pues mira, yo soy padre de familia, tengo hijos de 11 años, de 8 años. Obviamente me preocupan todos los riesgos que existen en una sociedad compleja como la que vivimos. Les ha tocado vivir un mundo en un nuevo mundo, por así decirlo, con muchos cambios. Pues me parece que en la medida en la que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestra sociedad, incluso la adulta, no caiga en poses moralinas ni en prejuicios, sino que comparte información, verifique la información y pueda construir espacios de información de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, pues será una sociedad que pueda estar construyendo músculo, como digo yo, una cultura social mucho más proactiva para tomar buenas decisiones. Yo prefiero eso a que de repente tres personajes, quién sabe cómo y por qué lo decidieron. Yo en el libro pongo un capítulo que saqué de algunos documentos que investigué, me los pasaron unos amigos de Perú, en el que en los 30s en Estados Unidos, todo el lobbying, todo el cabildeo para prohibir la cannabis en el Congreso de los Estados Unidos, no lo hicieron gente de la parte de salud o médicos o pacientes, lo hizo la industria del papel, ¿no?, que veía en el cáñamo un fuerte competidor por la planta llega a producir 3 veces más papel, seguramente porque se reproduce durante más ciclos. Bueno, a final de cuentas también hay que entender que aquí ha habido pues mucha mano, no necesariamente de gente que está pensando en los pacientes o gente que está pensando en esa perspectiva de salud, ¿no? Vamos a pasar a ver qué es lo que la gente está opinando. Hay mucha gente que está opinando que si se le ha legalizado el consumo del azúcar y el consumo del alcohol, también tendría que legalizarse el consumo de la cannabis. Cada quien sabe cómo autorregularse. Dice Héctor que el consumo de la cannabis no va a reducir en lo más mínimo la violencia relacionada al crimen organizado. En este momento, en el momento que sienta que se le quite el negocio, simplemente lo moverá hacia otro lado del crimen. El problema no es legalizar la droga, el problema es que el crimen organizado está más organizado y que el gobierno no tiene la capacidad de contener el problema. También nos dice Cristóforo Belum que Holanda es una potencia mundial y que está legalizada la droga y que sus ciudadanos son mucho más sanos que la contraparte mexicana e incluso usan mucho menos droga que aquí. También hablan de que en Holanda hay un problema de turismo. Pero lo cierto es que hay, digamos, ya evidencia empírica en muchos lugares. Yo no citaría a Holanda, que también puse el ejemplo en el libro, donde hay diferencia entre drogas duras y drogas suaves, ¿no? Soft drugs. Portugal tiene una política pública de liberalización de todas las drogas. Yo, de los comentarios que hacías, pues no retomaría el de cada quien sabemos. O sea, no, al contrario. Más bien, yo creo que tiene que haber una política pública donde se tenga muy claro, sí que cada quien pueda decidir, pero hasta cuándo y dónde, ¿no? Al final del día, tú no puedes fumar cannabis si vas a manejar. O sea, no es un asunto de tú sabes cuándo. O sea, afectas a terceros. Ahí donde tienes la proclividad, la posibilidad de generar afectaciones a terceros, pues obviamente el Estado mexicano, el Estado tiene la obligación de decir hasta aquí es hasta donde se puede. Y dar la información significa pues que tengamos un planteamiento mucho más homogéneo. Yo insisto en el tema de los 26. Me quedé hace rato cuando tú decías, ¿por qué a los 18 años? Yo no sé, sinceramente, pero tal vez por desconocimiento personal, si el hecho de que se pueda consumir alcohol después de los 18 años tenga que ver con algún estudio psicológico. Tal vez ni siquiera las membranas del cerebro están terminadas. Simple y sencillamente consideramos como sociedad que a los 18 años ya se tiene suficiente criterio para decidir si sí o si no se consume, pero posiblemente no estuvo acompañado de toda una serie de criterios que, como en el caso de cannabis, tal vez hoy, por más avances o por esta discusión, yo tengo más información, ya sabemos que a los 26 años, si tú la consumes antes, hay estudios que señalan que hay quien le puede estar afectando. Yo estaría, y esa es una de mis posiciones, yo creo que si hay un nuevo marco regulatorio, no se le debe aceptar a ningún consumidor que sea antes de los 26 años. Bueno, posiblemente alguien me diga, es que tiene que ser antes. No, bueno, hay este tipo
de riesgos que se tienen, ¿no? Uh-huh. Si se flexibilizara hacia abajo, entonces tendríamos que subir mucho más la valla en términos de información de los riesgos graves que puede tener y ponerlo en los empaques y ponerlo en los anuncios para que la gente diga, ah, caray, no es solamente un asunto de libertades. No podemos caer en un tema de libertinaje, creo yo, y ahí es donde el Estado puede ser mucho más potente al darnos información. Manolo, ¿qué riesgos ves que existe en el consumo de la cannabis? Independientemente de que hay gente que lo utiliza tal vez como la puerta a otras drogas, yo no sé, tal vez exista algún tipo de porcentaje de personas que hayan muerto, que hayan tenido algún tipo de desvarío emocional o que se hayan quedado en el viaje. ¿Cuál es el daño social que realmente está causando la cannabis a la gente? Porque yo a veces pienso que las políticas públicas tienen que estar enfocadas a cierto riesgo en particular. Por ejemplo, si se están acabando las vaquitas marinas, a lo mejor hay que meter algunos millones de pesos para que no hay para que rescatar a las vaquitas marinas. O sí, si están, se puede, creo que ya la última. Yo creo que ya se vio la última. Sí. ¿No? Ya quieren usar otras redes, ¿no? Si hay muchos feminicidios, hacer una política particular para atender los feminicidios. Pero ¿por qué hay una política tan importante para el Estado? ¿Por qué hay una inversión tan grande en el contra el narcotráfico? Obviamente hay una mezcla ahí entre el crimen organizado y el narcotráfico, pero parece que el consumo de la marihuana es un problema muy grave. ¿Es muy grave realmente? ¿Hay gente que haya muerto? ¿Hay gente que esté en el viaje? ¿Hay gente que... ¿Cuál es el problema social de salud? Tú que hablas de la salud. Pues sí, sí hay problemas con la marihuana. A mí, como decías bien de la fuente, a mí hay una fuente que a mí me gusta mucho, que tiene unos estudios muy serios. Ese es, por ejemplo, el NIDA, ¿no? El Instituto Nacional de las Drogas de Estados Unidos, el National Institute of Drug Abuse, ¿no? Uh-huh. Y ellos, en cuestión de la cannabis, ven, tienen muchas... fotografías del cerebro, tomografías de emisión de positrones y una serie de cosas, donde se ve un poco el daño de ese neurotóxico que tiene la cannabis, al igual que también lo pueden poner por varias otras sustancias, ¿no? Como la coca, como la amapola, toda esa serie, los opioides, toda esa parte, tienen un estudio para cada uno, ¿no? Y en la cannabis específicamente se ve claro cómo se va atrofiando la famosa amígdala en el cerebro, ¿no? Hay una amígdala y esa amígdala es la que se atrofia. Con la cannabis viene una cosa que se llama el síndrome amotivacional. Entonces empiezan a perder también motivación. Y estos son las personas que lo están usando constantemente, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues todo esa constancia va haciendo que se vaya deteriorando las funciones de todas las personas. Por eso al final está el famoso estereotipo, ¿no? Los estereotipos, el estereotipo del té por ocho, pues es uno específico, el estereotipo del marihuano es otro en específico, ¿no? Y cada sustancia afecta de alguna manera al cerebro. Y al final el cerebro, pues, es lo que usamos para comunicarnos o para intermediar con nuestro alrededor, ¿no? Entonces, si lo estamos dañando o si se está dañando, pues vamos a estar lidiando con eso. Por eso hay personas en los hospitales, en los psiquiátricos, por eso también se puede dar, si hay a lo mejor, como decías, una proclividad hacia otras enfermedades o una predisposición a otras enfermedades, pues esto puede a lo mejor también hacer que esas enfermedades se disparen, ¿no? Como la esquizofrenia o alguna serie de otras cosas, ¿no? Eso es lo que pasa. Y yo creo y rescato que ese es precisamente lo sano de la discusión. Porque al final del día, el tener un nuevo marco legal nos metería con mayor precisión y profundidad a estar dando este tipo de argumentos. Hoy lo tenemos prohibido y damos como que cerramos, se está gastando una lana en la sierra, se detuvieron tantos cargamentos, y en realidad, pues, el problema está ahí presente, y de pronto tienes que tener presupuestos para adicciones, pero sin tener un marco regulatorio global, porque parte de la lana te la estás gastando, sí, en helicópteros para rociar plantíos. Entonces, como que no está alineado el tema, ¿no? Entonces, ¿qué me parece que es rescatable de esto? Y por eso yo celebro que ese es el enfoque. Un enfoque de salud, pero es un enfoque amplio de salud. Una sociedad con libertades y que decide de manera consciente e informada, pues es una sociedad mucho más saludable que una sociedad, pues, que de repente toma decisiones sin información y que no lo hace con conciencia y termina tomando malas definiciones de ruta, igual que un individuo. Entonces, yo estoy convencido que cannabis nos puede ayudar, y espero que eso ocurra en los próximos 3 meses, para cambiar lo que hemos hecho a lo largo de casi 4 décadas, 5 décadas,
y que no ha dado el resultado. Se han incrementado el número de usuarios, se han incrementado el número de hectáreas plantadas, se dejaron de producir hectáreas de marihuana, no porque hubiera una política de prohibición, sino porque en Estados Unidos, en California permitió. O en otros lugares, pues cambiaron la política pública y sustituyeron de marihuana mexicana a marihuana estadounidense. Entonces, la problemática que genera la política pública de prohibición no se ha logrado, la problemática que buscaba atender la política pública de prohibición no se logró resolver. Hay un nuevo enfoque. Vale la pena tomar un nuevo enfoque y tomar los cuidados que se requieren tomar. ¿Cuáles? Pues no pensar que por el simple hecho de un nuevo marco de liberación, nuestra política pública de supervisión de los niños va a ser suficiente. Tenemos que tener muy claro cómo está funcionando ahorita para ver lo que esta nueva apertura va a significar. Cómo el marco regulatorio tiene que generar instrumentos, presupuestos, mecanismos de involucramiento de los municipios, los estados, la federación, pues para todos juntos, junto con instituciones, con organizaciones de la sociedad civil, podamos estar atendiendo a que la cannabis, igual que el alcohol o el tabaco, pues no vaya a acabar en las manos de nuestros chavos. Hoy están con la política de prohibición. No queremos que ocurra con un nuevo marco regulatorio, pongámoslo como un énfasis, para que una nueva legislación no sea un aplauso, ya todo dar, ya está, todo se resolvió. No, es solamente el arranque para un nuevo momento institucional y un nuevo momento social. Es lo que son las cosas, ¿no? Ahí estaba pensando lo que son, por ejemplo, las enfermedades, ¿no? Lo que decías un poco de cada persona tiene el derecho a decidir. Y es cierto, ¿no? Las enfermedades también pasa eso, ¿no? Una persona que tiene cáncer tiene derecho a seguir el tratamiento de quimioterapias o no. Puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo no lo quiero usar. Una persona con diabetes quiere decir, ¿sabes qué? Oye, yo no quiero cambiar mi estilo de vida, yo no quiero cambiar mi estilo de alimentación y puedo seguir. Y esto es lo que pasa, ¿no? Todas las enfermedades tienen un inicio y un desarrollo y un final, ¿no? El caso de la diabetes, por ejemplo, pues no solo van con los diabéticos, sino se empiezan a quedar ciegos, empiezan a tener problemas de corazón, empiezan a amputarle los dedos, la pierna, eso, ¿no? Y si la persona decide no atenderse, pues, de lo que se me ocurre un poco, la cuestión, el gasto de del gobierno para atender a esas personas, pues es muy alto. Por eso lo usan mucho en prevención, ¿no? Por eso, oye, previen, haz ejercicio, muévete, haz todo esto, come saludable, aquí esto tiene tantas calorías, esto tiene la otra parte, ¿no? O sea, la información al final es lo que nos va a dar, que era un poco también lo que decía, ¿no? O sea, entender. Pero si alguien, de pronto, también darle las opciones para que esa persona pueda decidir o no tratarse, pero que sí. Uh-huh. Quiere tratarse, tenga el marco institucional, la institución, digamos, el acceso para poderlo hacer. También ahí no estamos al 100% como uh-huh. sociedad. Entonces, yo creo que este tipo de debates lo que hacen es abrirte la oportunidad para una revisión de cómo estructuralmente estás funcionando, ¿no? Entonces, si no estamos funcionando bien en términos de supervisión de acceso de niños a este tipo de productos, pues ahí tenemos que reforzar. Si no estamos funcionando bien nuestras campañas de información para que la gente decida que no hay que tomar alcohol, bueno, pues ahora tendremos que sumar la parte de cannabis. Creo que ahí es donde este debate no solamente se queda en cannabis, sino nos da una visión de marco estructural y social más grande. ¿Y cuál es el escenario que tú ves en caso de que se regule bajo la perspectiva que tú imaginas, que es la ideal? ¿Cómo te imaginas que sería ese México? ¿Habría quien consuma con restricciones, quien consuma sin restricciones? ¿El Estado podría ofrecerlo o sería la iniciativa privada? ¿Qué pasaría? Mira, habrá que ver, hay distintos modelos. Al final del día tienes un modelo con un instituto específico como el de Uruguay, que es un instituto para la cannabis. Aquí tenemos la COFEPRIS, que es más bien el instituto de regulación de sustancias que se consumen por parte de la sociedad. A mí me parece que no hace falta tener una institución específicamente dedicada al cannabis. Yo no estaría en favor de ese modelo. Hay algunos que en el Senado lo están debatiendo ese planteamiento. Yo creo que mejor fortalecemos a la COFEPRIS que tenemos ahorita para las otras partes que estamos diciendo, cómo estamos regulando los pagos de consumo. Hay quienes están a favor de que sea el Estado el que regule toda la dinámica desde la obtención de la semilla hasta la parte de la producción como entidad, ¿no? Una suerte de gran instrumento del Estado para sembrar, producir, cosechar y vender. Yo la neta es que no me parece que sea un buen modelo. Creo más en un modelo de mercado en el cual haya supervisión, revisión. Pero digamos, hay varios tipos de modelos. ¿Qué creo yo? Hay que regular la cannabis desde una forma, desde una perspectiva de salud. Lo he reiterado aquí, creo que hemos coincidido en eso.
Eso nos debe de permitir tener recursos suficientes, desde los que presupuestalmente se obtengan del consumo de cannabis, para invertir en campañas de adicciones, en formación, en prevención, y obviamente que esto lo que nos dé es un contexto en el que el mercado, las empresas, los actores puedan tener pues un mucho mayor dinamismo, involucramiento que el que pueda tener una entidad estatal. Sería tal vez un poco un modelo genérico, independientemente de pues, todas las aristas que haya que ponerle. ¿Y al consumidor podría plantar en su casa, podría fumar y, bueno, de manera restrictiva? Eso sí, sin duda. Bueno, eso además de todo está ya está aprobado. ¿No? Yo tengo un amparo, lo comentaba, hubo 9 personas que a lo largo de los últimos años, del 2015 al julio del año pasado, la Suprema Corte de Justicia nos autorizó, reconoció el derecho, por así ponerlo, a la libre personalidad. Ese derecho a la libre personalidad implica que se puede comprar la semilla, se puede sembrar, se puede cultivar, siempre y cuando sea para uso personal. Bueno, ese modelo, pues yo espero que sea básicamente lo que ahorita, ya que está autorizado por el Poder Judicial, es algo que me parece que el Poder Legislativo le tiene que dar para lo más rápido y en automático. Que creo que esto abre una oportunidad mucho más amplia a ese consumo solamente personal. Creo que ahí la posibilidad de construir una dinámica económica distinta a partir de este producto. Ahí cuando se dé la cosecha nos llamas. Pues no, el problema es que no la puedo comercializar y tampoco te la puedo compartir, fiesta, porque es nada más para uso personal. Así es el amparo, entonces nada más el amparo solo es para uso personal y tiene restricciones muy claras. Por ejemplo, no puedes consumir en espacios públicos, no lo puedes hacer en lugares donde estén niños, en fin. Uh-huh. Tiene las mismas restricciones de que no puedes hacerlo en un lugar cerrado por las restricciones que tiene la Ciudad de México, iguales al tabaco. Entonces, no es nada más, ahora ya puedes consumir cannabis así como así. Yo creo que ahí entra la ley, como dice, ¿no? O sea, toda la parte igual del alcohol, que no puedes consumir en la vía pública, que no puedes hacer esto, que en las fiestas tienes que tener cierto cuidado, que tampoco le puedes dar a los niños, que toda esa serie de cosas entraría en ese mismo marco, ¿no? Que no haya repercusiones laboral, de esa libertad individual a las libertades de otros en una sociedad como la que vivimos. Quizá un poco también lo que yo digo es la cuestión de la personalidad. Muchos hablan de la personalidad, ¿no? Y la cuestión de la personalidad no la hace o no la fomenta una sustancia. Eso es al revés, eso es intrínseco de la persona, ¿no? No viene de algo de afuera, ¿no? Las personalidades no vienen de algo de afuera. La de personalidad del azúcar, la personalidad del el café, la personalidad de... No va por ahí, ¿no? Entonces, creo que es para que se entienda bien. O sea, el tema del derecho a la personalidad es que alguien en su libertad intrínseca decide hacer uso de la sustancia o no. No es, yo tengo personalidad canábica, yo tengo personalidad cafeinómana, ¿no? No, más bien es, la personalidad se entiende como algo intrínseco, ¿no? Donde uno tiene el derecho a definirla, en este caso de manera adulta, en cuanto al consumo de sustancias, especialmente en el tema de cannabis. La Suprema Corte reconoció pues que no tiene por qué ser el Estado el que te imponga si debes o no consumirla. Eso lo dijo la Suprema Corte. Es el amparo que generó, en mi caso, el reconocimiento por parte del Poder Judicial, y de 9 personas en 5 amparos distintos, la generación de la jurisprudencia, ¿no? Y la jurisprudencia, ¿cómo funciona? Cualquier persona, digamos, es un mandato del Poder Judicial que, reconociendo que hay una ley que contraría el marco constitucional, suena demasiado elaborado jurídicamente, pero es, todos tenemos ese mismo derecho. Cualquiera que quiera ir al Poder Judicial y hacer la misma ruta de amparo que yo tuve, pues tendrá de parte del Poder Judicial la misma definición y podrá consumirla de manera particular en individual. ¿Quién no tendría que fumar? ¿A quién, si ya nos imaginamos que vamos directo a la legalización, qué dirías? ¿A este sector habría que ponerle restricciones? Yo entiendo muy bien el tema de las restricciones sobre la personalidad, el hecho de que alguien pueda ejercer su derecho de existir sin necesidad que el derecho de fumar del otro lo afecte, que podría ser me afecta en el olor, me afecta en mi ambiente, me afecta en... Pero bajo otro esquema, pues el otro tendría que tener todo el derecho. Pero también habría que tener algunas restricciones para evitar los daños a la salud de la sociedad. ¿O todos están en un riesgo de salud? Fíjate lo curioso, ¿no? O sea, hablamos hace un poco, ¿no? O sea, los menores, un cerebro que está en desarrollo, por eso es la famosa edad de entre los 18 y los 21 años del tomar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es
la función de la responsabilidad es una de las funciones del cerebro. Y esa función va a ir madurando. Tú no puedes darle a un niño de 10 años la función de la responsabilidad de una persona casada. ¿Por qué? Porque no va a tener el cerebro para poder realizar ese tipo de responsabilidad. Una persona de 18 años, dices, híjole, quién sabe, ¿no? Una persona a lo mejor de 20, 25, dices, bueno, a lo mejor con un poco de apoyo o a lo mejor ya puede. ¿Por qué? Porque su cerebro de alguna manera ya se desarrolló y entonces ahora ya tiene esa función desarrollada, ¿no? Si tú le das una sustancia psicoactiva a una persona que está desarrollando el cerebro, pues va a tener afectaciones, ¿no? Una persona que tiene la enfermedad, pues al final va a tener afectaciones. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad, como decía hace un momento, va a continuar su enfermedad. Si no se trata, las enfermedades continúan, ¿no? Pues tendría que haber una restricción de salud y bajo algunos esquemas etarios particulares o esquemas de alguien ya ha consumido alguna droga, ya no vas a consumir, o hasta que termines la universidad, o... ¿Quiénes sí, quiénes no? Esa es como la pregunta, porque yo creo que también hace... Pero, ¿cuál es el enfoque? ¿Tú quieres acotarla a quién sí, quién no? Ajá. Yo creo que más bien es cualquier persona que, digamos, en el caso que yo estoy planteando, que tenga más de 26 años, podrá hacer uso de la cannabis. No, uh-huh. O sea, hacer estas segmentaciones, primero se vuelve extraordinariamente complejo de cumplir, ¿no? Uh-huh. Te genera mercados negros, te genera condiciones, digamos, de mentir. No, yo creo que si el asunto es una libertad que está revisada de manera técnica, de manera médica, y el Estado concluye, pues esta persona a los 18 años... ya tiene una condición, su cuerpo, sus capacidades, etcétera, de poder hacer este consumo, nuestra, digamos, condición como Estado es que lo pueda hacer, que pueda ser libre de tomar esa decisión. Yo llevo insistiendo en que será obligación del Estado el invertirle en que ese joven de 18 años o ese joven de 26, en el marco que estoy planteando, tenga perfectamente claras todas las investigaciones, toda la información, todas las consecuencias buenas y malas que tiene de consumir un producto. Me parece que ese es el marco. Si no, pues lo que vamos a generar es pues demasiadas complejidades. Y ese es el problema. Cuando se hace ley buscándole, pues siempre hay casos que se te olvidan y terminas generando pues, mercados negros en lo económico o distorsiones en lo jurídico. ¿Creo que es que la sociedad iría hacia algo peor con una legalización de las drogas o estaría mejorando la sociedad? Yo no, o sea, regreso otra vez al punto, ¿no? O sea, la cuestión legal nada tiene que ver con la enfermedad. Y si va para allá, no va. Si la situación legal es por el narcotráfico, si la situación legal es por la violencia, eso es otro asunto, ¿no? Yo pienso que de alguna manera el que sea legal o no legal no tiene que ver. Y lo puedes ver con otras sustancias también que son psicoactivas que ya son legales, ¿no? Eso también, siempre hay un mercado negro, aunque los medicamentos son legales, hay un mercado negro para los medicamentos. Aunque el alcohol es legal, también hay un pequeño mercado negro para el alcohol, ¿no? Donde lo dan adulterado, donde dan imitaciones, donde los venden, todo eso, ahí está, ¿no? O sea, la situación no va por ahí, ¿no? No va que la cuestión legal va de alguna manera a quitar o poner o hacer las cosas diferentes. Yo pienso, yo creo que sí, ¿no? Sí, te cambia, digamos, de manera... Cuestión de enfermedad quizá no. Es que ese enfoque de enfermedad, entonces no lo he acabado de entender. Hemos reconocido que hay un problema de enfermedad. Exacto. Que se tiene que atender. Pero bajo el marco regulatorio, el ejemplo que yo te pongo, alguien que utiliza una sustancia psicoactiva y que lo hace en un mundo donde hacerlo está prohibido, pues tiene una doble barrera. La individual que se genera por lo que tú catalogas como una enfermedad, mata la barrera social. Entonces, si hay un cambio de 180 grados, el hecho de que pueda acudir, si no tiene condiciones de hacerlo con gente cercana a su comunidad, a su familia, pues que pueda acudir a una clínica médica del Estado donde va a haber una serie de patrones de atención, me parece que sí es un cambio de 180 grados. En ese sentido, sí. En el tema, por ejemplo, del aborto, cuando se legalizó en la Ciudad de México, se eliminó prácticamente el riesgo de muerte y las mujeres no se acercaban a abortar en la misma cantidad y con la misma seguridad y el riesgo era mucho mayor. Entonces la legalización sí impactó en la salud, o sea, impactó el reconocimiento de que esto es algo que reconoce el Estado. Primero que es un problema que exista. Es un problema que existe. Porque el problema de la prohibición te hace caer en la falacia de que por prohibirla no existe. Entonces te genera toda una distorsión en la forma en la que la propia gente habla del tema. Ah, no, eso está prohibido, ¿eh?
digo, desde la ignorancia muchas veces de la formación familiar tradicional de, no, es que eso es malo y no se habla de ello, digo, del tema que queramos. No pases por ahí que están los marihuanos. Información. ¿No? Yo prefiero tener una sociedad y que los hijos de México sean gente más informada a simple y sencillamente el estigma y decir, de eso no se habla, porque a final de cuentas la gente termina viendo eso en lo oscuro con todas las distorsiones que eso genera. Quizás es esto, ¿no? El no entenderse por lo que es, las acciones no van adecuadas, ¿no? Entonces, si se entiende como una enfermedad, se puede hacer las acciones. Se puede ver una cuestión del seguro que lo pueda cubrir, se puede entender que de alguna manera hay que tratarse, que tiene que haber una situación para poder hacerlo, ¿no? Y no le pones una doble situación, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Traías marihuana y encima terminas en la cárcel por portar más marihuana de lo que deberías. ¿No? En eso sí puede cambiar toda la repercusión de la cuestión legal, ¿no? Pero la otra parte de salud es un poco a lo que voy. Si entendemos bien la base, lo demás es más fácil que se acomode. Sí, yo la verdad creo que también el tema de la salud es el que más nos debe de ocupar, pero también después de este debate me queda mucho más claro que el reconocimiento de que esto es algo que sucede y que todo el mundo... o muchísima gente consume, millones de personas consumen, le abre las puertas a estas millones de personas a un esquema de salud que lo reconoce más, que les puede estudiar más. Me imagino que la propia salud, bajo este esquema legalizado, podría meter más dinero a un protocolo de estudio de la amígdala, ¿no? Del daño que genera la amígdala o de este síndrome de falta de motivación que puede generar. Y ahora se sabe, pero se sabe como con otro tipo de estudios que no son los que genera el Estado y no es una atención que está dando el Estado en particular. Para cerrar, Armando, ¿podrías decirnos qué tipo de beneficios podría traer la legalización en terrenos como el político, el social, de la seguridad pública y sobre todo en lo económico? Bueno, pues que la política se deje de hacer güey en un tema que es un problema social, ¿no? El tema de las drogas, México desde hace mucho tiempo lo ha visto como que somos un país de paso, ¿no? Uh-huh. Seguimos teniendo esa proclividad a pensar que el tema de las drogas son un problema de un país de paso, ¿no? Donde al final de cuentas es un problema de salud en otro país, en los Estados Unidos. Pues esa versión, digamos, anquilosada de la realidad mexicana, pues nada se ajusta con la problemática que hoy tenemos. O sea, los políticos, muchos de los que están hoy discutiendo esto en el Congreso, pues tienen los distritos en los que fueron votados, jóvenes, adultos, gente que tiene problemas de uso de sustancias psicoactivas, como problema de salud, como aquí lo hemos definido, pero que también generan problemas a sus comunidades por los efectos negativos que ese consumo puede traer por no estar bien regulado. Entonces, a mí me parece que el problema en el que hemos caído en la política, y me tocó como senador, que de pronto se trataba de empujar una legislación de más gramos, fue la que metió Peña Nieto, y de repente todo el mundo estamos asustados porque este debate nos va a quitar votos y perdimos la elección, me acuerdo que decían de Aguascalientes, no sé qué tantas tarugadas, pues la verdad es que los políticos terminan sobreponiendo un debate que es de carácter social, de salud social, pues lo terminan haciendo a un lado y terminan anteponiendo el tema de como que la gente esté desinformada y como que esto no gusta, entonces mejor no le entremos. Entonces yo creo que es pues más bien que los políticos asuman su rol de liderazgo, su rol de enfrentar temas que aunque sean espinosos, pues platicándolos en este contexto, siempre hay mejor manera de entenderlos y sobre todo de atenderlos y de resolverlos. Muy bien, muy bien. Manolo, algo para... Y el costo, ¿no? Porque si entiendes las cosas como lo que son, el costo va a ser mucho más fácil. Se va a poder hacer una mejor prevención, se va a poder hacer mejor uso de los recursos de alguna manera. Y fíjate, y esto es una situación, las adicciones es una enfermedad muy común, tan común que la tiene aproximadamente el 10% de la población mundial. Entonces el 10% de los mexicanos tienen la enfermedad, el 10% de los americanos tienen la enfermedad, ¿no? El 10% de lo que quieras tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, es un problema común. Como dices, ¿no? Vamos ahí a la Cámara de Diputados. Bueno, de cada 10 diputados, a lo mejor uno tiene la enfermedad por estadística, ¿no? Y ese diputado, cuando va a su comunidad, pues si están 100 personas ahí, pues a lo mejor 10 tienen el problema, ¿no? Entonces, es un problema que hay que entender. Lo común. Hemos entendido de una forma, no ha dado los resultados que se buscan. Pensemos otra forma, porque seguir haciendo ya es una... ¿Verdad? Continua, ¿no? Hacer claro. Las cosas de la misma forma para resolver los problemas. Pues, no ha dado resultados, ¿no? Reconocer que las cosas son normales, ¿no? Y entrarle. Pues sí, o digamos que tienen que tener un tipo de atención distinta para poder, en el caso de la salud y la enfermedad, curarla, atenderla,
tener una forma de atenderla donde hoy no hay atención. Es que ese es el problema de la normalidad, ¿no? Que es normal, ¿no? Sí, por eso no seguí el tema de la normalidad, porque al final de cuentas ahí es caer en principios medio morales, etcétera. No, a ver, si hay una condición de información y de una ley que permita que un ser humano libre pueda decidir, pues me parece que eso es mejor al simple hecho de taparle cualquier información y negarle la capacidad de que decida, porque otro día decidió poder. ¿Y cuál es tu expectativa legislativa? ¿Crees que va a acabar el año sin que llegue una reforma importante sobre la legalización de la cannabis al Congreso? No, yo creo que va a ocurrir. O sea, mi apuesta, todo me daría a entender que esto va a ocurrir en este periodo, hacia el 15 de diciembre. Hay iniciativas presentadas, la secretaria de Gobernación ha sido muy proactiva en esto, pues es una figura política relevante. La mayoría del Congreso lo tiene hoy la izquierda, que ha dado este tipo de batallas a algunos de sus actores. Mario Delgado, por ejemplo, que fue senador conmigo, pues ha sido pionero en este tema, es líder de la bancada mayoritaria. Pues la mayoría de las bancadas han puesto este como un tema prioritario en su agenda. A mí me da la impresión de que las condiciones están dadas. En el mundo este tema se está moviendo, pues México me parece que no puede quedarse segregado por mera incapacidad de aterrizar un debate que además de todo ya lleva un largo rato, por lo menos 4 años es lo que a mí me ha tocado. Y lo que propone la Secretaría de Gobernación no es solo en base a la cannabis, sino en base a muchas sustancias, ¿no? Eso también es interesante. Bueno, ha habido planteamientos alrededor de goma de opio, que es un tema que yo como guerrerense es importante. Creo que hay que empezar con cannabis para que la gente no se... O sea, para enfocarnos. Creo que el problema luego es que queremos hacer todo y el enfoque luego nos pierde de vista lo puntilloso que puede ser la discusión y que si no la damos de buena forma, pues de repente otra vez atrás los filtros. Un poco por eso decía también la parte de entenderlo como lo que es. Si lo ponemos del lado de la salud, de las enfermedades, entonces ya no es bueno ni malo. Ya no se da esa parte de la moralización de decir, híjole, estás más mala, estás buena. Drogas duras llenan sepulturas, las drogas suaves sí, ¿no? Entonces, a favor de cannabis, ¿no? Uh-huh. Inclusive el nuevo amparo que salió en el tema de cocaína. Estando yo a favor de la regulación de todas las drogas, me preocupó porque genera distorsiones en la discusión. O sea... Exacto. Hay que entender la sociedad Exacto. que Todavía tenemos no salimos de y hay que entender la sociedad que somos, ¿no? Pues somos una sociedad que tiene que ir ejercitando un tema de aprendizaje. Pues si de pronto me echas cocaína y me echas heroína, ay cabrón, espérame, pues ¿de qué se trataba esta discusión? Porque no tienes cómo vigilar, tus instituciones no funcionan. Claro. O sea, yo esperaría que la discusión en este primer momento la acotemos a cannabis, empecemos a ejercitar el músculo, les digo yo, institucional y social, y vayamos aprendiendo de los errores, de las cosas positivas que pueda tener, y entonces sí, empezar a abrir el espectro, porque si no, creo que es solamente sobrecomprar un discurso de libertades donde no tenemos un marco institucional que permita que las libertades de unos no afecten a los de los otros. Entonces, creo que ahí puede haber un riesgo. No, y cargar el discurso te puede llevar al colapso de toda la propuesta, ¿no? O que al último terminemos, ¿no? Sobrecalentando el tema y entonces no se haga nada, que es lo que muchas veces pasa. La misma moralización que detiene y dice, sabes que aquí ya no. Es correcto, por desinformación y por prejuicios. Pues muy bien, les agradezco muchísimo la que hayan aceptado venir, Armando Ríos Peter, Manuel Barduara, qué bueno que están aquí. Les agradezco, dieron un excelente debate. Yo creo que la gente va a tener muchos elementos para saber qué hacer, si quiere consumir, si no quiere consumir, de qué lado ponerse. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que vieron el programa. Esto fue En Buena Lid. Hasta luego.